en un nuevo episodio de La Informalidad. El agente de la Sugerencia de Desarrollo Empresarial de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Alex Bermúdez Burgos, de 27 años, fue atacado con un cuchillo de cocina por parte de la vendedora de jugos de frutas, Juana Teresa Pereda, quien intentó frustrar el desalojo de los comerciantes ambulantes del Parque Monserrate en la urbanización del mismo nombre. Pero la señora, no obstante que ya le hemos notificado en varias oportunidades, el día de hoy se ha puesto agresiva. ¿Qué ha hecho? Ha tratado de quizás meterle el cuchillo al cuerpo al hombre. Entonces le ha puesto el brazo y le ha cortado el brazo, ¿no? El corte se produjo en el brazo derecho del agente, quien fue trasladado por sus compañeros al hospital Albris, en donde le colocaron 7 puntos. En tanto, la agresora fue detenida y conducida a la comisaría de Ayacucho. Al ver que la ley se impone ante la improvisación, pues ellos van a tener que aceptar la ley, ¿no? Anteriormente quizás se les dejaba, agredían, rompían cabezas y todo, no pasaba nada, pero ahora no. Estamos actuando de acuerdo a ley con las facultades que tiene la Fiscalía y el Poder Judicial. Según los encargados de la Sugerencia de Seguridad Ciudadana de la Comuna Provincial, este tipo de hechos son frecuentes cada vez que se intenta ordenar el comercio ambulatorio aplicando la ley. A la fecha hay 6 denuncias policiales por agresión contra serenos. ¿De los ataques aparte de dos? Sí, porque el día lunes también fuimos víctimas de ataque en la calle González Prada. El que hable estuvo 3 días de Liga de Salud porque fuimos agredidos con piedras y palos y todo. Pero nosotros, como consejo primordial, es respetamos la vida y los derechos, aun cuando sea de los vendedores ambulantes. El caso ya está en el Ministerio Público. Los funcionarios ediles esperan una sanción ejemplar en aras del principio de autoridad.